Dime, ¿te duele aquí? Sí, ahí, ahí. Ahí, ¿no? Sí, yo creo que tengo Ajá. una contractura enorme ahí, ¿Qué ¿no? nombre, Noé? Que eres doctora, vamos a hablar con propiedad. Que no es Vale. contractura, es punto abatido miofascial, Cierto, ¿vale? Que punto siempre decimos gatillo. lo mismo. Vale. Bueno, como es un error muy común, ya que estás aquí, ¿te parece si lo explicamos en un vídeo? Venga, va. Bueno, como veis, hoy me he venido muy bien acompañada. Él es Rubén Martínez, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, fisioterapeuta en Sputnik Salud y Sputnik Investigación. Es además máster en biomecánica, así que es profesor de anatomía y biomecánica en el grado de Ingeniería Biomédica. Y bueno, sobre todo es mi fisioterapeuta y mi amigo. Y he pensado que sería la persona ideal para responder a una pregunta que me hacen siempre en clase cuando explico la fisiología muscular, que ¿qué son las contracturas? Entonces, ¿qué son o qué no son las Vale, contracturas? sí, lo que comúnmente llamamos contractura, ¿no? Suele ser un punto gatillo miofascial. Una contractura en realidad es una disfunción del músculo que lo que produce es una rigidez muscular y una limitación articular. Entonces, no podemos mover la articulación aunque no haya una contracción muscular, ¿vale? Se mantiene en una misma posición. Entonces, ¿esto por qué se produce? Normalmente se produce por una inmovilización o por espasticidad, que se suele dar en daño cerebral como la parálisis, ¿vale? Vale, o sea, que son cosas más graves, la Sí, contractura. podríamos ¿Y decir, entonces qué es el eso punto es. gatillo? Y Miofascial. un punto gatillo miofascial se define como un nódulo hiperirritable que aparece dentro del músculo, dentro de la fibra muscular, en una banda tensa, ¿vale? Lo que produce es una hiperalgesia por sensibilización periférica y alodinia por sensibilización central. Vale, hiperalgesia es mucho dolor, por si Eso acaso no es, un sabemos. aumento del umbral de dolor, Vale, ¿y eso es. alodinia? Y la alodinia es un estímulo que en condiciones normales no es doloroso, ¿vale? Se convierte un estímulo normal en doloroso, como pudiera ser, por ejemplo, el tacto de las sábanas en la cama al dormir, Vale. ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es por sensibilización central. Vale. ¿Algún otro tipo de Entonces, efecto que tenga el punto sí, gatillo? el punto gatillo se caracteriza principalmente por dolor local a la palpación, Como hemos dicho. un dolor referido, que normalmente es fuera de su zona, por generar disfunciones motoras y sensitivas y fenómenos autonómicos, como ¿Autonómicos como qué? sí, del sistema nervioso autónomo, como puede ser la pilorección, sudoración, vasodilatación, vasoconstricción, ¿vale? Todo Vale. esto. Creo que ahora voy a dejar que continúes, pero Rubén ya ha dicho muchas cosas interesantes y para ello voy a utilizar este dibujo que hayamos dejado aquí preparado. Venga. Antes de meterme en la fisiología muscular, lo básico de la fisiología muscular, detallar que bueno, aquí lo que hemos dibujado es una fibra o célula muscular que está inervada, está en contacto con una neurona motora. Las neuronas motoras son las que traen la información desde el encéfalo, en este caso concreto, como es control del músculo para el movimiento voluntario del cuerpo, desde la corteza cerebral. Entonces, esta célula muscular solo se va a contraer en principio si recibe el estímulo de una neurona motora. Pero cerca, claro, en el músculo vamos a tener también neuronas sensitivas, en este caso Rubén ha mencionado dolor, así que serían neuronas nociceptivas Pueden ser y nociceptivas. también neuronas para el tacto, por Eso es. ejemplo. Entonces, de alguna manera, el daño en esta fibra muscular estaría sensibilizando a estas neuronas, por ejemplo, del tacto y del dolor, de manera que simplemente con tocar la zona, Ya iba a dolería. decir contracturada, la zona del punto gatillo, ya lo notaría, Eso ya es. estimularía a las neuronas nociceptivas. Pero es que además nos estás diciendo que estimulan a neuronas autónomas, neuronas del sistema nervioso autónomo, que a diferencia del control del músculo esquelético es el que controla nuestros órganos, nuestras vísceras. Eso De es. manera que provoca efectos tan dispares como vasoconstricción o vasodilatación, pero también piloerección o sudoración. Eso es. Vale, entonces, bueno, lo quería puntualizar sobre el dibujo para que quede más claro. Ya que estoy en el dibujo, como os decía, una neurona motora es la que va a promover la contracción de este músculo. Contraer un músculo no es otra cosa que hacerlo más corto. Y se hace más corto gracias a que este músculo, que está todo repleto de sarcómeros, el sarcómero es la forma en la que se organizan los filamentos de actina y miosina, que son unas estructuras fibrosas. Aquí he dibujado uno, pero esto estaría en todo el músculo. Son unas estructuras que pueden solapar unas con otras, la actina y la miosina solapan. De esa manera hace el músculo más corto, ese Eso es, acortamiento. generar movimiento. Justo, y eso, claro, va a atraer, va a mover las articulaciones y va a generar el movimiento. Solamente va a suceder, como os decía, si la neurona motora manda la señal. Esa señal es en forma de una molécula que va a liberar cuando esta neurona, desde el sistema nervioso central, transmite el impulso eléctrico, se va a liberar una molécula que es la acetilcolina.
Esa acetilcolina lo que va a hacer es que se abran unos canales, imaginaos como que si fuesen unas puertas y la acetilcolina fuese la llave. Se van a abrir unos canales que permiten la entrada de cationes a la célula, la entrada de iones positivos, que en concreto es el sodio, pero bueno, ahora nos da un poco igual. Eso va a hacer que esta zona quede positiva, que se llama despolarizada, quede despolarizada. Y lo que va a hacer es activar otras proteínas, que ahora nos da igual el nombre, que a su vez van a abrir unos canales, esta vez situados en el retículo sarcoplásmico, que es el almacén de calcio de la célula, el almacén de iones calcio. Al abrir esos canales, el calcio sale. ¿Y por qué os cuento todo este rollo? Porque el calcio es la molécula fundamental para permitir la contracción, para permitir que esos sarcómeros, que estas fibras de actina y miosina se unan y puedan hacerse más cortitas y por tanto contraer el músculo. Generen puentes cruzados. Generen músculo. Todo esto además requiere otra molécula esencial, que es la molécula de la energía, que es el ATP, o sonará. Ahora da igual qué tipo de molécula es, solo deciros que el ATP cuando se rompe genera esa energía que es utilizada para muchos procesos metabólicos. De momento lo voy a dejar aquí. Vamos a seguir con la parte más fisioterapéutica, más anatómica de la contracción, del punto gatillo, perdón. Eso. ¿Cómo, ahora que sabemos un poquito más de fisiología, cómo se han visto o se han estudiado los puntos gatillo? Vale, pues empezaron a estudiar, se vieron por electromiografía, que la electromiografía es una prueba que se hace para ver la actividad eléctrica del músculo, ¿no? Se hizo electromiografía a nivel del trapecio superior, este músculo de aquí, y se vio que en ciertas zonas se producía una actividad eléctrica espontánea, que en otras zonas no había, ¿vale? Entonces, esa actividad eléctrica espontánea además se vio que se daba en la placa terminal, en la placa motora, que es la que está señalando no en, justo, en el dibujo. La unión neurona-músculo, fibra muscular. Eso es. Vale. Puntualizar ya que estamos, ya que te he parado, que cada fibra muscular es inervada por una neurona, pero una misma neurona inerva varias fibras musculares. Al conjunto de neurona con sus fibras musculares se le llama unidad motora. Eso es. Así que asumo que esta actividad eléctrica está pasando en las placas motoras de todas las fibras musculares inervadas por esa neurona. Eso es. Vale. Tal cual. ¿Se vio de alguna manera más o solo con electromiografía? Vale, después siguieron estudiando, ¿no? Y lo que hicieron fue biopsiar esas bandas tensas, ¿no?, que hemos dicho antes. Y lo que vieron es que en la propia banda tensa había nódulos en ciertas zonas, ¿no? Esos nódulos eran producidos por un acortamiento de los sarcómeros que hemos visto y una puesta en tensión, por lo tanto, de todas las estructuras vecinas, ¿no?, del tejido conectivo. Esa puesta en tensión de esas estructuras lo que genera es una sobrecarga del tejido conectivo y, por lo tanto, podría generar un aumento de sustancias sensibilizantes en la zona, que son las que provocarían esa hiperalgesia, esa alodinia, ¿no?, esa sintomatología del punto gatillo miofascial. Vale, o sea, yo que me lo llevo todo a lo mío, lo que me estás diciendo es la sobrecarga de esta zona, el aumento de contracción de esta zona en contra del, digamos, estiramiento, tensión que se genera en todo el tejido conectivo, el conectivo, los tendones, todo lo que lo rodea, va a hacer que de alguna manera se liberen sustancias que hipersensibilizan esta zona. Eso es. Vale. Antes de llegar a esas sustancias, que es donde yo estoy deseando llegar, pero antes de eso, cuéntanos, Rubén, cómo se inicia todo. Porque estamos hablando, has comentado aquí, actividad espontánea de la neurona motora. Espontánea yo lo entiendo como que no es la corteza cerebral la que ordena que esa neurona se active, sino que de manera espontánea lo está haciendo por algo que está pasando. Eso es. Claro, entonces a nivel de, en el día a día, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo para iniciar estos puntos gatillo, esta sobreactivación eléctrica? Vale. Lo voy anotando aquí. Sí. Cuéntanos. Vale, pues se pueden producir, los puntos gatillos se pueden producir de dos maneras, básicamente. De manera directa, ¿vale? Por fatiga muscular, por un traumatismo, es decir, un golpe, o por una sobrecarga muscular aguda. Por esas tres formas principalmente, ¿vale? Sobrecarga. Eso la es. Sobrecarga, específicame más. Vale, una sobrecarga podemos estar hablando, se puede producir por una contracción mantenida a lo largo del tiempo de baja intensidad, por una contracción concéntrica máxima o por una contracción excéntrica. Ya hablaremos luego de todo esto. O excéntrica. Sí, porque vamos a ver qué es importante para ver lo que está pasando en la célula. Mantenida en el tiempo, un ejemplo, pues estar de pie mucho rato con el ratón del ordenador o cosas así. Eso es, en un trabajo. Vale. Esas ¿Y cosas. Los dos mecanismos, los indirectos? Y luego, de manera indirecta, se puede generar por un punto gatillo
en otra zona, en otro músculo, por enfermedades viscerales, por inflamaciones o disfunciones articulares, estrés emocional o por radiculopatías, entre otras. El estrés también, es cosa. ¿Y radiculopatías? Sí. Una radiculopatía es básicamente una patología del nervio. Vale, vale. Pues ahora que sabemos lo que pasa, vámonos a lo más común, ¿vale? A lo que le sucede a la gente. Bueno, vamos a dejar el estrés emocional para otro día, pero la sobrecarga mantenida, concéntrica. Vamos a ver cómo eso nos lleva a una disfunción de las células. Vale, ¿sí? ¿Te parece? ¿Me dejas a mí que me meta en faena? Bueno, nos habíamos quedado con este dibujo en la molécula ATP, que es la molécula de la energía, que fijaos, en este caso hace falta para la contracción muscular, pero en concreto para que se separen las fibras de actina y miosina y se vuelvan a unir en nuevos puentes cruzados, ¿no? Porque lo que estamos haciendo, si esto fuese la miosina y esta es la actina, se están uniendo gracias a que hay calcio, no vamos a entrar en ese detalle, y está desplazando, está cambiando de posición y está desplazando a la actina. Entonces tiene que volver a separarse, cambia de posición, se vuelve a unir a la actina y la vuelve a traer hacia el centro. Estoy tratando de juntar las actinas para hacer más cortito el músculo. Para eso hace falta ATP. Si no hay ATP, no puedo separar y el músculo se queda permanentemente contraído en la posición que esté. Entonces, ¿de dónde viene el ATP? El ATP se genera a partir de la glucosa. Todas nuestras células van a captar glucosa del medio extracelular y, por ejemplo, una célula en una fibra muscular roja, que son las fibras de contracción más lenta pero más mantenida, son las que utilizaríamos, yo entiendo, en estas actividades. En esas, ¿no? actividades a lo mejor no de mucha fuerza, pero sí prolongadas en el tiempo. Eso es, usan el metabolismo aeróbico. Aeróbico. Entonces, aquí lo primero que va a pasar, antes de utilizar el oxígeno, es que esta glucosa se va a convertir en dos moléculas de ácido pirúvico y dos moléculas de ATP. Ya tenemos dos moléculas de energía, pero necesitaríamos más moléculas de la energía. Entonces, en una situación normal, en presencia de oxígeno, es decir, un metabolismo aeróbico, como decía Rubén, vamos a convertir este ácido pirúvico, cada uno de ellos, en 16 moléculas de ATP. Así que en total tendríamos 32 moléculas más de ATP, bastante energía. ¿Qué sucede? Ahora están sucediendo dos cosas. Por un lado, estoy necesitando mucho ATP porque estamos haciendo esa contracción mantenida en el tiempo y estamos dándole mucho trabajo a estas células. Este ATP, que por cierto, hace falta para esto, pero también va a hacer falta para que en los momentos de relajación del músculo el calcio vuelva a entrar a su almacén. Porque si no recuperamos el calcio, va a acabar difundiendo al exterior de la célula y van a bajar los niveles de calcio. Y bajar el calcio implica menos opciones para hacer nuevas contracciones. Entonces, de nuevo, necesito el ATP, lo estoy utilizando mucho, y ahora el hecho de hacer contracciones mantenidas y no permitir fases de descanso, de relajación, está haciendo que los vasos sanguíneos que están pasando por las proximidades de esos músculos se contraigan. ¿No? Lo estamos aplastando porque tengo un músculo contraído de manera prolongada. ¿Eso qué va a hacer? Me va a disminuir el flujo sanguíneo. Y si disminuye el flujo, va a disminuir las posibilidades de llevar oxígeno a las células, ¿no? La circulación al final está para llevar oxígeno a las células. Reduzco el flujo porque no relajo el músculo. Entonces, fijaos el problema. Requiero más ATP, pero tengo menos oxígeno con el que fabricar este ATP. Entonces, esto va a provocar lo que se llama crisis energética. Vale, entonces, esta crisis energética nos está llevando a que, al final, al no disponer de oxígeno para hacer el metabolismo anaeróbico, nos quedamos con el ácido pirúvico y lo convierto en ácido láctico, a lo mejor le suena a los deportistas, que al final lo que me está haciendo es bajar el pH, acidificar el medio. Baja el pH dentro de la célula y esto se genera, lo que estamos haciendo es tener un aumento de protones que van a ser liberados al espacio extracelular. ¿Por qué los pongo aquí? Porque estos protones son esas sustancias sensibilizantes de las que nos estaba hablando Rubén, por lo menos que se conozca hasta ahora, que todo esto es una hipótesis que está más o menos aceptada, pero que seguro que se irán descubriendo otras cosas. Estos protones, por ejemplo, están activando a la neurona, motora, para que libere acetilcolina, independientemente de la orden que le esté mandando la corteza motora. Así que ya tenemos el por qué se están hiperestimulando estas células. Además, está estimulando a las neuronas sensitivas, tanto del dolor como del tacto, las que pasen por la zona. Y también está estimulando a las neuronas motoras. Así que ahí tenemos las respuestas autonómicas también, el por qué se producen. Este pH también está aumentando la presencia de receptores en la placa terminal motora, para que, por lo tanto, esta célula va a necesitar ese exceso de acetilcolina, ¿no? Para mantenerla activa.
pero es que además se está cargando, está inhibiendo a la acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada de coger la acetilcolina y destruirla, inhibirla, en una situación normal. O sea, en cualquier hendidura sináptica, el neurotransmisor debe ser eliminado una vez que la neurona ya no lo está liberando para bloquear su efecto. Si perdemos a la enzima que se lo tiene que eliminar, pues tendremos mayores niveles de acetilcolina. Todo eso nos está llevando a aumentar las señales. Mayor potencial. Además, se ha visto también que hay una molécula muy interesante, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP, y este péptido también parece que está siendo liberado por esta acidificación y tiene efecto sobre las neuronas de la zona. Así que bueno, yo creo que con esto quedaría más o menos explicado, resumido, el por qué esa necesidad extra de ATP que se va a dar, yo creo, Rubén, tanto en las contracciones mantenidas como en las concéntricas máximas, que yo creo que las hacen más las fibras blancas, las de metabolismo anaeróbico, pero que necesitan mucho ATP, ¿no? La única diferencia es justo eso, necesitan más ATP y por lo tanto volvemos a esa crisis energética, ¿no? Y se vuelve a producir lo mismo. Claro, la liberación de esta sustancia hipersensibilizante de las neuronas de la zona. En las excéntricas, que es, yo lo entiendo más como un músculo estirado, ¿no? El excéntrico. Sí, bueno, más que estirado, es un músculo, se produce una contracción excéntrica, consiste en que la resistencia es mayor a la fuerza que el músculo genera, ¿vale? Entonces, los sarcómeros se están acortando, pero estamos ganando en movimiento estamos articular. Estamos estirando el músculo. ¿Vale? Vale. Podríamos decir. Lo que se está estirando es el tejido conectivo. El tejido conectivo. Eso es. Pero como en ese caso no solamente dependemos de la contracción, sino también de esas fibras elásticas que intervienen en los músculos estirados, estaríamos, probablemente haya una limitación o un problema con la titina y con la desmina, principalmente la titina, que es la molécula, es una molécula elástica que interviene en las fuerzas de estiramiento de los músculos, como las contracciones isométricas, pasiva. Por ejemplo, la fuerza pasiva. La fuerza pasiva que se une a la fuerza activa, aumentando la fuerza de la contracción. Eso es. Bueno, pues yo creo que con esto estaría claro, o eso espero. A mí por lo menos ya me queda por fin clara la diferencia entre punto gatillo y contractura. Espero no volverme a confundir. Yo también. Y bueno, espero que os haya parecido interesante. Nuestra idea es grabar un vídeo más sobre las contracturas, porque las contracturas... Además, participa, como ya decía Rubén al principio... ¿Cómo esa... que contracturas? No, ahora sí me refiero a las contracturas. Vale. Esa homeostasis, ¿no? Ahí lo que hay es un desequilibrio en la homeostasis de todo el tejido. Incluye hueso, incluye tendones, todo el tejido conectivo. Es más complejo. Y también podríamos hacerlo sobre el tratamiento de estos puntos gatillo. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la punción seca? Aquí, ahora que sabemos lo que es la placa terminal motora. Perfecto. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que os haya gustado. Si es así, le dais al like y me seguís en el canal. Hasta luego. Gracias.